chicos, estoy en mi oficina y en este momento está lloviendo, hay una tormenta con rayos y truenos y bueno, me gusta, a veces me gusta estar en casa y que haya una tormenta afuera, pero bueno, estoy mirando mi ordenador, tengo un ordenador aquí que es el ordenador que uso para editar los vídeos. Me ha costado este ordenador mil euros, algo así. Entonces no es un ordenador muy caro, pero tampoco es un ordenador barato. Pero tiene un buen CPU, tiene mucha fuerza y es bueno para editar vídeos. Pero hace cuestión de dos semanas entré en mi oficina por la mañana y encontré lo que se llama la pantalla azul de la muerte, que ponía algo que no se podía reiniciar y algo así. Pues la verdad es que entré en pánico. ¿Por qué? Porque tengo dos otros ordenadores. Y un ordenador, el otro, desde ese ordenador puedo editar vídeos. Pero tenía un montón de información en el ordenador. Y encima no había hecho ningún backup. Entonces, muy mal de mi parte. Pero pensé, vale, a lo mejor es algo pequeño. Y encontré un chico en Cabanillas, que está a media hora de mi casa. Y el chico hizo un trabajo fenomenal. Tuve que reponer Windows. No me gusta nada Windows. También el disco duro. Había dos sectores que no funcionaban. Total que no ha podido recuperar ningún dato, nada, y he tenido que empezar de nuevo. ¿Cuál es el problema? No hay mucho problema, pero muchos de los vídeos de Ser Socio y de Chalk & Talk estaban en el ordenador, pero ya están en YouTube también, pero es mucho mejor tener una copia porque nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, ya tengo el trabajo de ir bajando los vídeos de YouTube a mi ordenador. Pero muy mal. Pero esta vez he decidido no enchufar el ordenador a internet. Entonces, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo he notado que con cada actualización de Windows, el ordenador ha ido mal al día siguiente, pero para siempre, ¿no? Las actualizaciones de Windows, no puedes pararlas, es imposible, pasan y me he metido en internet y he hecho todos esos trucos para que no pase, y ha pasado. Entonces, ya este ordenador no se enchufa a internet. Uso los otros ordenadores para hacer otras cosas, y este ordenador es nada más, es el caballo trabajador para editar los vídeos y nada más. Pero bueno, entonces el chico, ya conozco un chico y es un informático muy bueno y súper amable, así que voy a usarlo más en el futuro, pero espero que no sea pronto. Y también he comprado dos discos duros de 2 terabytes, los dos discos, para luego tener un backup de todos los ordenadores semanalmente, creo, cada semana. Mejor, ¿no? Y he aprendido esta lección unas 5 veces. O no he aprendido esta lección
unas 5 veces. Pero esta vez sí, voy a hacerlo, dice Gordon. Y vamos a ver. Vale, chicos, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Oh, y por cierto, muchas gracias por los comentarios sobre el último vídeo sobre Dios. Y comentarios muy distintos. A veces la gente dice que no hay Dios, otras personas dicen no, la Biblia está bien, y otras personas dicen que están de acuerdo conmigo. Perfecto. A mí me encantan las opiniones distintas. A mí me encantan. Es lo que hace que la vida sea mucho más interesante. Diferencias de opinión, debates y conversaciones. Y así deberíamos ser, deberíamos actuar. ¿Sabes? Es muy bonito que la otra persona tenga una opinión distinta. Es la chispa de la vida. Si tú hablas y todo el mundo tiene la misma opinión, deberían sonar la alarma. Porque tú sabes en ese momento que la opinión no es suya. Cuando mucha gente tiene la misma opinión, pues esa opinión viene desde afuera y no desde adentro. Porque somos individuos, somos muy distintos y deberíamos tener opiniones distintas. En mi opinión. A lo mejor tienes otra opinión sobre eso y está bien. Vale, chicos, hasta luego, adiós.